Hola a todos, soy DMM y aquí volvemos a cargar con Good Company. Vámonos a la campaña del tío vivo. La administración de Good Company te ha ofrecido algunos edificios nuevos, y no cualquier edificio, no. Hace mucho tiempo un panadero visionario inventó la humilde cinta transportadora aquí, que las salas vuelvan a llenarse del zumbido reconfortante de estas magníficas máquinas. La tenemos que vender al menos 10 limpiabots a la semana, con cualquier módulo de compartimientos instalada. Vamos al lío. Complicado este juego, parece que no, pero este juego es bastante complicadete, ¿eh? O sea, a mí me trae un poco por la calle de la amargura. Llego a un punto que me vuelvo medio loco. Vale, tenemos aquí cintas transportadoras. A ver un poquito el mapa. Zona de entrada, zona de salida. Aquí hay más cintas transportadoras, tío, que vienen como para aquí. Bienvenidos a la sublime propiedad de la familia Leclerc. Vale, es verdad que el lugar ha visto mejores tiempos. Aquí tenemos algo de esto, historia viviente. ¿Y ustedes? Bueno, pues yo soy Linda Leclerc. Un pequeño secreto: mis abuelos fueron los que inventaron las cintas transportadoras. La verdad es que deberían llamarse cintas Leclerc. Algo había oído, pero fue hace mucho tiempo. También he oído que el famoso negocio de panaderías de Leclerc sufrió un duro golpe y no se recuperó nunca. Madre mía, cómo echo de menos esas galletas de plátano. Desde que el imperio Leclerc cayó, solo he conseguido retener estos pocos edificios, aunque sí que he mantenido y vuelto a forjar cintas Leclerc. Están en perfectas condiciones. No hago más que imaginarme el impacto de las cintas Leclerc tendrán en nuestra productividad. Vale. Vale. Deberíamos almacenar existencias de componentes básicos. Propongo que comencemos con una producción constante de módulos de motores. Inicia la producción de un módulo de motor de la categoría locomoción y obtiene al menos 20 unidades a la semana. A ver, un segundo. Vale, ¿cómo entraría aquí? Por aquí, vale. Aquí hay como otro edificio. Vale, pero no se les puede cambiar la dirección. Claro, lo lógico sería que se le pudiese cambiar la dirección a esta mierda. ¿Por qué tengo un candado aquí? Vale. A ver, déjame probar a ver si podemos cambiar la dirección. Si se puede cambiar la dirección está bastante bien, pero si no... Podemos cambiar el color tal y cual, pero la dirección no. Bueno, pues vamos a intentar fabricar los módulos estos, ¿no? A ver la investigación. Vale, esto es lo que tenemos que poner. A ver qué nos dicen por aquí. Vale. Venga, vamos al lío. Ya dale la pausa. Bueno, no. Bueno, sí. Vale, nos ha dicho que tenemos que fabricar motores de esos. Vale, a ver. Locomoción a la semana. Fabrica 20 módulos de motor. A ver, un segundo. Entiendo que será aquí. Vale, habrá que hacer un diseño. A ver.
Selecciona un tipo de producto sin fijar. ¿What? ¿What? Vamos a hacer una mesa de análisis, una de investigación. Espérate que voy a mover esto. Que nos da bastantes puntos y fácil de hacer. La carcasa es sencilla, yo creo, ¿eh? Vale, que bien carcasas sencillas, aquí le diremos que hagan carcasas sencillas. Vale, ya a ver. Mentira. Aquí entre el plástico. Estoy un poco pillado, o sea. Dale, pausa. Vamos a tirar, nos vamos a mover un poco. Aquí vamos a tirar por esto. Motor de pase pequeño. Vale, a ver. Voy a volver a darle a pause. Motor de pase pequeño, motor de pase pequeño. Aquí. Vale, a ver, tenemos que hacer varios motores de estos. Vamos a ver qué nos piden. De tubo y pieza mecánica. Tubo. Vale. Tornillos y engranajes. A ver, tornillos.
Voy a liar aquí un zapatito, ya lo estoy viendo, ¿eh? Entonces te lo muevo. Se nos pedía tornillos. Tornillos y engranajes. Joder. Vale, a ver. Vale, a ver. Hecho esto, vamos a empezar a ver. Vamos a comprar también metal. ¿What? ¿En serio eso me molesta? Vale, si ya no me molesta. Voy a poner que compremos metal. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son unos cuantos, ¿eh? 1. Espérate, me voy a mover un poco. Bueno, en este de momento... 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Aquí trabaja alguien? Vale, sí, están haciendo los tornillos y nos faltará alguien aquí. Vale.
A ver, un segundo. Queda más cerquita a todo el mundo, ¿no? Fabricados a la semana. 20 fabricados a la semana, ¿eh? Se dice pronto, ¿eh? Okay. Vale, con esto nos hará ganar un poquito de dinero. Ahora mismo fabricamos 11 a la semana. No sé si tendremos que poner alguna más. Está la peña que ya no puede dejar nada, ¿sabes? Entonces la semana. Ok. Por aquí no puede pasar. Mejor ahí. Vale, venga. Es a investigar. Me faltaría hacer una más, ¿eh? Cago en la puta. Vale, con esto sí que lo tendríamos que tener.
Vale, primera misión hecha. Espléndido, ahora sí que nos estamos moviendo. Eso sí, deberíamos escoger qué robots queremos fabricar. Voy a darle un please a pause, porque perdemos dinero. Vale, nos dice esto usado al día. O sea, tendríamos que construir otra máquina de investigación. Limpia bots. Vale. Vale. Me dice que tenga 2 mesas de investigación. El problema es, ¿lo tengo que mover o qué? Bueno, de mientras puedo intentar cogerlo yo. Y ya está, tío. Me da mucha pereza, ¿sabes? Tener que hacerlo. Ahí tengo la fábrica que no da ni asco, ¿sabes? Vale, lo hago yo y así ayudo. Y nos evitamos tener que contratar a otra persona para hacer esto. Vale, perfecto. Me voy a acabar de investigar. Mis abuelos nunca se habrían imaginado que un día gente innovadora como vosotros podía crear algo así en este lugar. Ojalá aún tuviese acceso al complejo entero. Dicho lo cual, ¿por qué vendió todos esos edificios, Linda? He de admitir que el resurgimiento de cintas Leclerc acabó con todos mis ahorros y puede que dejase de pagar algunas hipotecas. No seas tan dura consigo misma. Sin su compromiso no podríamos habernos beneficiado de este equipo. Y vamos a usarlo como es debido. Por fin toca diseñar un plano de limpiabot y empezar a producirlo. Intenta obtener al menos 10 unidades a la semana. Bueno, voy a acabar esto. Perdemos pasta, ¿eh? Ya tenemos que pasar a esto. Vale, limpia bot. A ver qué nos da. Fragilidad, peso. Vale, vamos a quedarlo con esto. Vale, un cuadradito por aquí. A ver, un segundito. Esto nos lo daría todo. Quizá un par de circuitos sencillos. Vale, solo haciendo esto ya no serviría. De momento está bien. ¿Cómo se llama la mierda esta?
No me sale el nombre, tío. De la mierda esa que se mueve. Tan famosa, tío. ¿Empieza con D? ¿Rumba? No sé si se llama así, pero bueno, le voy a poner rumba. Seguro que la estoy liando. ¿Por qué no? Bueno, el atractivo es bastante bueno. Tampoco es muy complicado de hacer. Tenemos metal, plástico y piezas electrónicas. Metal, plástico y piezas electrónicas. Bueno, vamos a dejar el capítulo por aquí, ¿vale? Y en el próximo ya nos dedicaremos a hacer los limpiabots, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo capítulo de Good Company. Hasta luego, chao, chao.